Nadine, desde la dirección de Zoonosis, se está fumigando en la laguna de San Lorenzo. Sí, esto lo estamos haciendo en el marco de un operativo de prevención contra el dengue. Más que nada para llevarle seguridad a los vecinos. No se encuentra el mosquito en la zona, pero bueno, estamos realizando la fumigación de algunos espacios públicos, como la Laguna San Lorenzo. Próximamente vamos a estar trabajando en algunos canales a cielo abierto, como Pastor Pluis. Nosotros trabajamos con un larvicida que es natural, no es un producto químico, así que no hay ningún tipo de peligro para la flora y la fauna ni para los chicos que se acercan a la laguna a jugar o a disfrutar del aire. El dengue no es, digamos, no tiene posibilidad de sobrevivir aquí. No, nosotros hace años junto a la Universidad del Comahue venimos realizando en distintos sectores de la ciudad, en distintos puntos, un monitoreo. Se ponen en unas trampitas y se controla tanto el desarrollo de larvas como de huevos. Y en todos casos dieron negativos. Los casos que tenemos acá fueron casos importados, no hay presencia de dengue en Neuquén. ¿Esta fumigación entonces qué? Es a modo de prevención y es todo, para ayudar al vecino y llevarle tranquilidad. Nosotros también desde la dirección estamos pidiéndole al vecino que tome todas las medidas de precaución para que no se desarrolle el mosquito en nuestra ciudad. ¿Este es un lugar complicado? ¿Cuál otro? Nosotros lo que estamos haciendo es espacios donde hay probabilidades de estancamiento de agua. Los canales a cielo abierto también estamos fumigando y desmalezando. Primero es necesario resaltar que hay que desmalezar para que nosotros podamos fumigar. Se están limpiando todos esos sectores.